Bienvenidos a Sábados con Adriana. El día de hoy les voy a estar enseñando a preparar esta deliciosa receta para que ustedes la preparen donde quiera que ustedes estén. ¡Comencemos! Los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta son 4 papas grandes, 3 tallos de cebollín, una taza de queso rallado, en este caso es queso mozzarella, 2 tomates grandes maduros, una cucharadita de sal, 2 dientes de ajo, media cebolla cabezona de las moradas, media libra de carne de res y media libra de carne de cerdo. En este caso tengo pierna de cerdo. Vamos a estar utilizando también aceite el necesario. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar agua. Partimos las papas, las lavamos muy bien y las partimos así en tamaños iguales para que se cozan al mismo tiempo. Las colocamos en el agua. Así. Y le vamos a colocar nada más un poquitico de sal, media cucharadita de sal, para que tengan un poquito de sabor. Porque con el guiso ya después le vamos a dar el sabor completo. Entonces vamos a dejarlas ahí que se cozan, a que estén blanditas, y vamos a pasar a hacer el otro paso. Bueno, vamos a comenzar echando una cucharadita de aceite. Y vamos a comenzar con la carne de cerdo. Para que ella suelte esa grasita, entonces vamos a comenzar sofriéndola muy bien. Vamos a separarla así. Vamos a echarle un poquito de sal al gusto. Vamos a sellar primero esta y luego echamos la otra. Y vamos a agregar entonces la otra. Y también le agregamos un poquito de sal. Vamos a taparla y vamos a esperar a que ella se sofría bien. Miremos cómo va. Démoslo otro momentico para que se cocine un poquito más. Más o menos el tiempo que tiene la carne para la cocción en este punto es de 10 minutos. Miremos cómo va. Mira cómo va la carnita. Va muy bien. Vamos a seguirla dorando más. Bueno, vamos a mirar cómo van las papas. Miren las papas cómo van. Ya están. Vamos a apagarlas. Y vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer lo que es el hogao. Hay que agregarle un poquito, 2 cucharaditas de aceite más o menos, para que nos quede muy bien. Si vemos que necesitamos más, le vamos a agregar más. Vamos a esperar a que se caliente. Vamos
vamos a empezar agregando lo que es el ajo. La cebolla roja. Vamos a agregarle la sal, el resto de la sal que quedó, se la agregamos. Recuerden que la sal es al gusto, entonces usted le echa una cucharadita o media cucharadita, depende para la cantidad que vayan a cocinar. Vamos a sofreírlo un momentico para que ella se cristalice un poquito más. Vamos a agregar la cebolla o el cebollín. Cebolla larga. O el cebollín, no sé cómo la conozcan ustedes en su país. Vamos a agregar el tomate. Así. Bajo la temperatura porque quiero que se cocine lentamente para que haga una salsita. Vamos a dejarla ahí un momento, por ahí unos 5 minutos, y vamos a ver cómo va. Vamos a mirar cómo va la carne. Miren cómo va. Miren cómo va la carne de rica. Ya esta está también. Vamos a apagarla y la vamos a reservar. Vea toda la grasita que soltó, vea. No le echamos sino una cucharadita nomás de aceite, pero como le echamos carne de cerdo que tenía su gordito, mire todo el sabor que soltó, vea. Ahorita de este mismo sabor voy a aprovechar y le voy a echar al guiso un poquito. Vea. Que voy a hacer es que le voy a agregar unas 2 cucharaditas de la grasita que soltó la carne al guiso, unas 3 cucharaditas. Y lo vamos a mezclar bien. Ahí va muy bien. Vamos a dejarlo ahí otro ratito. El guiso, acuérdese que lo dejan más o menos 5 minuticos. Vamos a ver cómo va el guiso. Miren cómo va el guiso. Yo veo que se está secando un poquito, entonces vamos a agregarle un poquito de agua. Le agregamos un poquito de agua y lo dejamos ahí. Vamos a probarlo a ver cómo está de sal, a ver si necesita otro poquito de sal. Probamos un poquito. Le falta un poquito de sal, le voy a echar un poquito de sal y un poquito de azúcar. Vamos a echarle un poquito de sal, media cucharadita de sal. Y le voy a echar una pizquita de azúcar para que mate lo que es el ácido. Mezclamos. Así. Bien, vamos a probar otra vez. Muy bien, está rico, quedó perfecto. Vamos a dejarlo otro momentico. Vamos a agregar las papas.
sin agua. Deben de escurrir muy bien las papas. Y las vamos a mezclar así. Vamos a agregar el queso que hemos rallado. Así. Bajamos el fuego porque ya que lo que queremos es que se vaya integrando todos los ingredientes, y en este punto voy a agregar un poquito de crema de leche. Voy a agregar 2 cucharaditas de crema de leche, la que ustedes tengan en casa, puede ser sour cream, la que ustedes más les guste. Y vamos a apagar. Apagamos y mezclamos. ¿Por qué apagamos inmediatamente? Porque no queremos que se nos vaya a cortar. Así. Sí. Así. Le pueden agregar un poquito más de cebollín, yo le voy a agregar un poquito de perejil. Así. Mezclamos y lo dejamos ahí más o menos por unos 5 minutos. Bueno, vamos a ver cómo nos quedó esta deliciosa receta del día de hoy. Vamos a probar las papitas con ese delicioso guiso que hicimos. A ver. Quedaron súper deliciosas. Y las vamos a acompañar con esta carnita. ¿Qué quedó? Espectacular, wow, qué delicia. Delicioso. Lo pueden acompañar también con arroz blanco, lo pueden acompañar con lo que usted, una deliciosa ensalada, y les queda riquísimo. También les voy a invitar en este momento a que se suscriban a este canal, a que den manita arriba, a que dejen abajo sus comentarios, a que sigan compartiendo este canal con todos sus familiares y amigos para que cada vez seamos una familia más y más grande. También los voy a invitar a que le den click a la campanita para que ustedes sean los primeros que vean los videos que estoy subiendo. Y yo me voy a quedar el día de hoy disfrutando de esta deliciosa receta que preparamos. Wow, súper fácil, nutritiva. La pueden preparar para el Día del Padre y les va a quedar espectacular. Wow. Bye.